Está al frente de uno de los hitos del calendario flamenco, el Festival de Jerez, imprescindible para saber por dónde se mueve la escena flamenca actual. Pero su reto es más amplio si cabe, y dirige también la fundación y la programación del Teatro Villa Marta. Saludos, bienvenidos una semana más a Encuentros Canal Sur. Este espacio, ya lo saben, para el diálogo, para conocer a esas personas que son motores de la cultura, que son creadores, que son impulsores o gestores del arte, en definitiva, de la civilización. Como estamos ya en época de Festival de Jerez, hemos querido conocer más a su directora, un poquito más, para hablar de esta cita, para hablar un poco de flamenco y de cómo además se puede encauzar todo ese torrente de talento que hay en nuestras latitudes y meterlo, pues eso, en una programación de un teatro, por ejemplo. Está con nosotros hoy Isamay Benavente. Isamay, bienvenida. Encantada de estar aquí, Leonardo. Isamay, vamos a empezar por eso. ¿Es muy difícil o es muy fácil organizar, programar un festival de la envergadura del Festival Flamenco de Jerez? Bueno, es muy difícil y muy fácil a la vez. Es muy fácil por una razón, porque es verdad que estamos viviendo una edad de oro, porque hay muchísimo talento, porque hay muchísimos artistas con propuestas novedosísimas, y yo siempre lo estoy diciendo, estamos viviendo una edad de oro en el baile flamenco y la danza española, y en ese sentido es fácil, porque hay mucha oferta. Pero también es difícil precisamente por eso, porque hay mucha gente muy buena, y al final, en un festival o en cualquier programación, tienes que limitarte a un número determinado, porque los presupuestos marcan un poco también el tiempo, y se te queda siempre gente fuera que no te gustaría dejar fuera. Pero bueno, afortunadamente el Festival de Jerez es anual, y bueno, y como yo digo, si no será un año, será el otro, e intentamos ofrecer, bueno, yo siempre digo, lo mejor del año, lo mejor que se está haciendo. ¿Y cómo buscas a los artistas? Bueno, o sea, ¿cómo seleccionas todo, de todo lo que hay? Como dices, estamos en una edad de oro, ¿cómo puedes seleccionar? A ver, con los artistas que ya, digamos, de alguna manera están más consagrados, premios nacionales, gente con la que ya tengo una relación de muchísimos años, pues a lo mejor estoy hablando de María Pajés, de Valleva Buena, con artistas de Jerez, con, no sé, Mercedes Ruiz, Antonio El Pipa, Andrés, en fin, Manuel Liñán, que lo estoy viendo ahora en este cartel. Con ellos tengo una fluidez, o sea, conversaciones cada año. Ellos vienen al festival, estén programados o no estén, y me van contando. O sea, yo ya sé cuándo María Pajés va a tener un nuevo espectáculo y va a poder venir al festival, o Eva. Y bueno, pues el festival es fundamentalmente de baile flamenco y danza española. Sí, una persona como Eva Yerbabuena, como María Pajés, van a tener un espectáculo, yo ese año voy a hacer todo lo posible porque recalen en el Festival de Jerez, porque tienen que estar. Y luego con los jóvenes, con los más jóvenes, con los más novedosos, voy viendo en otro sitio, o ellos me van contando. Afortunadamente el festival también está en un momento muy dulce y muchos artistas vienen a contarme sus propuestas o me las mandan. ¿Cuántas ofertas, por ejemplo, recibirás? Un montón. Este año te costará dejar a gente de lado, sí, ¿no? Sí, me cuesta mucho, y sobre todo porque se queda, porque hay un gran nivel, Leonardo, hay un grandísimo nivel, y se me queda fuera mucha gente. Fíjate, el festival es de baile, flamenco y danza española, pero hacemos un poquito de guitarra, un ciclo de guitarra y un ciclo de cante, pero es un ciclo dentro del festival pequeñito. Yo para 4 o 5 actuaciones de cante he recibido este año más de 35 propuestas, de las que te puedo decir que el 90% era de gente muy buena, de mucho nivel. Entonces es difícil, es complicado. Y hay gente que se enfada, por ejemplo, que se enfada si se queda fuera. Sí, hay gente que no lo entiende, o sobre todo gente con una trayectoria, pero es que a veces pues no entra en lo que es la dinámica de ese año, el concepto de ese año, o no cuadra, pues el ciclo es de mujeres cantadoras, pues aunque me entre un cantador maravilloso, pues no cuadra, en fin. Pero bueno, yo intento explicarlo, intento contárselo, intento mantener una relación cordial, claro, porque como te digo, todos los años tengo festival. Pero tendrás algún tipo de presiones ahí, habrá lobbies de flamencos, de familia, de críticos. Sí, bueno, hay sobre todo la presión de los artistas. Yo creo que cuando un artista tiene un buenísimo espectáculo, quiere moverlo, quiere estar allí, quiere, entonces, bueno, pues ese es el tema, pero intento contárselo, intento explicarle pues que este año no ha podido ser, que no me ha cuadrado, que en fin, se lo intento contar para que lo entienda.
Estamos ya en la 24 edición de este festival. Sí. Isamay, ¿cuántos años llevas al frente del festival? Yo retomo la dirección, uh-huh. O sea, bueno, yo me he vivido los 24 festivales. Uh-huh. Primero como jefa de producción artística con Paco López, el creador y el primer director del Festival de Jerez. Y desde el 2009 uh-huh. Lo dirijo yo. El primer festival que dirijo yo uh-huh. es en el 2009. O sea, que este año ya he pasado 10 años en la dirección. En la dirección. Estamos viendo un resumen de imágenes de, sí. del festival del año pasado, sí, ¿no? De la edición sí, sí. Del, sí. del 2019. Mira, con Úrsula aquí, Úrsula López, uh-huh. Mercedes Ruiz en Tauromaquia. Sí, me la admiro con mucha añoranza. Esta es la entrega del premio de las Peñas. Uh-huh. Mira, el Bolita. Mira María Pajé. Uh-huh. O Eva, mira Eva. Qué maravilla. ¿Cuál es el lema, Isamay, cuál es el lema de este año? ¿Todos los años tenéis un leitmotiv o no? ¿O programas de alguna manera? ¿O tratas de encontrar algún camino, algo que encauce todo? Sí, vamos a ver. Hay veces que hago ciclos uh-huh. dedicados con algún leitmotiv. Por ejemplo, este año hemos preparado una novedad, que es un uh-huh. ciclo que va a durar un día, realmente un día y medio, uh-huh. en el fin de semana central del festival, que tiene el leitmotiv de la fiesta. Vamos uh-huh. a analizar la fiesta o a intentar claro. acercarnos al concepto de la fiesta en el baile, ¿no? Uh-huh. Y entonces vamos a empezar por la mañana en los claustros de Santo Domingo, que es un espacio además maravilloso. Uh-huh. Inauguramos el dormitorio alto, uh-huh. y vamos a llevar a la gente a uno de los mejores claustros góticos de Andalucía para que disfruten con desde una fiesta tradicional de Jerez, de Santiago, uh-huh. hasta por la noche una fiesta más canallita, uh-huh. también de Santiago, también. Con Tomasito, Diego Carrasco, dirigida por Pepe el Morao. Pero es que el domingo por la mañana vamos a disfrutar de Daniel Doña, que es el premio Max de baile, de intérprete de danza, uh-huh. De baile este año, y va a llevarnos al folclore, va a bailarnos a través del baile español, nos va a acercar a la fiesta tradicional, popular, a analizar el folclore. Mira, aquí estamos viendo a Liñán. Estamos viendo a Liñán, sí. en la presentación bueno, que has hecho del festival en Madrid, ¿no? En Madrid, que me emocionó. Estuvo él solo uh-huh. con David Carpio, que además también este año uh-huh. está en uh-huh. la programación, uh-huh. sin palmeros ni nada, David cantando más de Jerez no podía ser. Sí. Y bueno, nos emocionaron a todos, les pedí una pincelada para la presentación y se hicieron 15 minutos que sí. fueron antológicos, vamos. Antológicos, sí. El gran Manuel Liñán ahí. Sí. El cartel de este año, también de un artista jerezano, de un ilustrador gráfico, sí. de Daniel Diosdado, ¿no? Sí. Es decir, sí. representa ahí como un salto al vacío, ahí lo vemos un sí. poquito. ¿Eso es que este festival quieres arriesgar sí. un poco, quieres saltar? Mira, yo le pedí este año, normalmente todos los años hablamos y tengo compromiso con Daniel de llegar hasta el 25. Nos gusta acompañar a un diseñador varias ediciones para que, bueno, deje su sello en el festival. Y igual que el año pasado hablamos de la importancia que tenía toda la presencia de la mujer en el festival, porque vienen muchísimas mujeres a aprender a bailar, somos mayoría la protagonistas del festival, la gente que vive el festival, digamos que sería un festival en femenino sobre todo. Este año le dije que hablara de los artistas, del riesgo que supone para los artistas lanzarse, crear un nuevo espectáculo, el riesgo que supone la creación. Y me encantó el cartel, yo creo que a los artistas les ha encantado, ¿no? Sí. Se ha basado en fotografías, se ha inspirado en fotografías de algunos artistas que han pasado uh-huh. por el festival, ¿no? Uh-huh. Está el propio Daniel Doña, que es el que está saltando aquí. Uh-huh. Esta está basada en una fotografía de Rocío Molina, no sé si ella lo sabe. Y el bailador del fondo, Juan Manuel Álvarez, un bailador de Cataluña que bailó con Ana Morales el año pasado, nos dejó a todos enamorados. Y habla del riesgo de tirarse al vacío, de la creación, ¿no? Uh-huh. Me parece muy bonito. Todo festival tiene esos llamados momentos mágicos, ¿no? Sí. Es decir, cuando acabe este festival, esta edición que se está viviendo estos días, es decir, ¿cuáles tú crees que se van a quedar un poco en el, bueno, en el recuerdo? Vamos a ver, no me atrevo ahora mismo todavía, que acabamos de arrancar, ya. No me atrevo a decir, ¿no? No me atrevo a decir todavía qué nos quedará, porque al final son 50, uh-huh. casi 50 espectáculos, uh-huh. y de los 50 al final dices, ¿con qué me quedo? Claro. Pero efectivamente, todos los años hay pellizcos, hay momentos. Vamos a ver, el baile te deja estampas bellísimas. Yo el año pasado me acuerdo de María, porque ese espectáculo me conmovió muchísimo. Mira, estamos viendo a Rubén Olmo, que se llevó el premio de la crítica. Él solo creó imágenes bellísimas. Yo estoy convencida de que este año va a haber varios momentos muy bellos.
cerramos con el Ballet Nacional con el estreno de Rubén como director y le ha dedicado parte de su coreografía a Mario Maya, que fue con quien yo empecé. Yo creo que para mí, particularmente, volver a ver de los flamencos, que es la coreografía de Mario, con los miembros del Ballet Nacional, yo creo que va a ser uno de los momentos, por lo menos, mágicos para mí. Mágico. Isamay, el balance, para que sea positivo, un balance del festival, ¿tiene que ser solo positivo de taquilla o...? No, no, tiene que ser un balance positivo artísticamente. Ya te digo, a mí eso no me da miedo porque no me da miedo porque tenemos una cantera increíble, porque tenemos una edad de oro. Y entonces yo sé, ya a priori acabamos de arrancar, Leonardo, que va a ser un festival importante. Ya lo sé de antemano y dirá todo el mundo, bueno, pues ¿cómo lo sabes? Lo sé por los artistas que están, porque ya he visto algunos espectáculos, porque he visto ensayos de otros. Y porque de verdad los artistas se dejan la piel, están haciendo, bueno, de verdad, en la danza, en el baile flamenco, en la danza española, no se puede bailar mejor de lo que se está bailando en estos años y no se puede crear más. Es que... Ahí vemos a Rubén, ¿no? Seguimos viendo a Rubén. Seguimos viendo a Rubén, decir que, como dices, cierra, pone el broche de oro al festival en esta edición. ¿Se puede repetir en el festival? Es decir, ¿tienes algún criterio de decir Rubén estuvo el año pasado? ¿Tienes algún criterio para eso? Vamos a ver, normalmente no suelo repetir, pero hay veces que coincide, pues por ejemplo, Rubén el año pasado estuvo con su propia compañía. Cuando él estuvo en el festival no sabíamos todavía que iba a ser director del Ballet Nacional, y resulta que lo nombran inmediatamente director del Ballet Nacional y me llama en verano, cuando yo ya tenía prácticamente el festival cerrado, y me dice, quiero estrenar mi primera coreografía con el Ballet Nacional en el Festival de Jerez. ¿Cómo le digo que no? O sea, eso es un regalo. Es un regalo. Es un regalo, ¿no? Oye, suele haber también contratiempos, me imagino, a la hora de planificar un poco todo esto. Por ejemplo, este año algunos artistas se caen por enfermedad o por cualquier... Se cayó Isabel Bayón, creo, y el Farru es el quien la sustituye. Sí, bueno, pues Isabel es una histórica del festival. Yo creo que lleva los mismos festivales que nosotros, viniendo como maestra, viniendo... Bueno, ha tenido un contratiempo médico, le han pedido reposo absoluto y, bueno, contra eso tenemos una media de 500 artistas que participan, cerrados con 7, 8, 9 meses de antelación. Es normal que pase algo, eso pasa como en las óperas. De 200 personas es normal que uno se resfríe, que a uno le pase algo. ¿Y estás acostumbrada ya a sortear todos esos contratiempos? Pues sí, hombre, te joroban porque bueno, pues que Isabel es, pues no es Premio Nacional de Danza, hizo un espectáculo maravilloso en la Bienal que traíamos, muy flamenco, muy especial. Yo sé que ella quería venir absolutamente, entonces me ha dado mucha pena, ¿no? Y yo creo que a ella. Pero bueno, la retomaremos el año que viene. Lo primero es la salud y las personas. Isamay, estamos viendo imágenes de los cursos, de los cursos que se hacen en paralelo, que forman parte también, diríamos, de la programación del festival. Sí. Y forman además parte, creo, de la financiación, ¿no? Absolutamente. Vamos a ver, el festival no se entiende conceptualmente ni económicamente sin los cursos. Mira, ahí tenemos también otro premio nacional, Javier Latorre, que este año estará con Soji Kojima, mi maestro Manolo Marín. ¡Qué maravilla! Todos estos maestros llevan años viniendo y atrayendo a gente de todo el mundo. Eso es lo maravilloso del Festival de Jerez, que viene mucha gente aficionada, que sabe muchísimo, que cada año se cita una semana o dos semanas en Jerez para tomar clases con estos grandísimos maestros. Son gente que hace esfuerzos a veces económicos importantes porque vienen de sitios lejanos y se tiene que pagar su viaje, su estancia en Jerez, su manutención en Jerez, pero que durante una semana toman uno, dos, incluso tres cursos en esa semana y se ven dos, tres espectáculos diarios. Ese amor al flamenco que existe fuera de nuestra frontera, que no lo podemos casi creer, ¿no? Es una maravilla. Esa atracción. Ojalá eso se extendiera a toda España, porque ese amor y ese conocimiento que tienen del flamenco, toda esa gente que viene de Francia, Italia, Alemania, de Australia, Leonardo, que viene, me viene gente de Australia, de Sudáfrica, de Polonia, de Rusia. Isamay, y por cierto, este año creo que la crisis del coronavirus ha hecho que muchos aficionados... Bueno, las alumnas chinas... Las alumnas chinas ya han tenido que suspender. Han tenido que cancelar su visita, sí. Teníamos unas 50 alumnas chinas que no han podido llegar. Ha sido... ¿Superaste esa crisis de...? Sí, bueno, la hemos superado, claro, porque nosotros, en definitiva, son 50 personas. Los cursos que tenemos, son 1.300 personas las que tenemos, las plazas que tenemos. Y como surgió hace un mes, hemos podido un poco reponer y cubrir esas plazas, sí.
bueno, bien, estamos viendo que viene mucha gente de fuera y también mucha gente simplemente como público. Vamos a oír unas declaraciones de una de estas personas que se sienten fascinadas por el Festival Flamenco. Yo soy apasionada por el flamenco y no sé, la cosa de la gente, de los espectáculos, los maestros, la música, todo, que no hay en Brasil, entonces necesitamos volver cada año para tener más y más y más, es como que alimentar la alma. Qué bonito. Qué bonito, sí. Y Samai, buscáis el público fuera. Veíamos que presentasteis el festival en Madrid. Supongo sí. Que para atraer ese público nacional fuera tenéis que hacer mucha campaña para atraer a gente de fuera. Bueno, afortunadamente ahora mismo no. Nosotros tenemos ahora mismo ya, piensa que estamos en la 24ª edición, tenemos ya un público muy afín. Piensa que casi un 60% de los cursillistas que vienen repiten año tras año. No tenéis el nombre. O sea, tenemos sí. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que el modelo ha funcionado. Es un modelo que inventó Paco, que está muy bien diseñado. Es decir, es un modelo donde en muy poco tiempo las personas pueden hacer muchas cosas. Entonces les sale muy rentable venir a Jerez. Y como ella ha dicho, alimentar el alma, alimentarse de flamenco, y se llevan muchísimos pasos en su cabeza, muchísimos espectáculos para vivir todo un año un poco de lo que han vivido en Jerez, ¿no? Nosotros queremos, el proyecto del festival está pensado sobre todo para la gente extranjera. Queríamos que fuese un proyecto que significase para Jerez una industria cultural. Ahí vemos el festival, por ejemplo, el concurso de Turín, ¿no? Sí. Es bueno, una manera de internacionalizar también que forma parte del festival, ¿no? O sea, estoy enamorada de este proyecto, del concurso de Turín, el CONCU, como le dicen ellos, le llaman ahora el concurso de Turín de la Frontera. Y estoy enamorada porque es un concurso muy especial, es un concurso con un jurado de súper lujo, con Mónica Morra de Turín y Manuel Betanzos a la cabeza, pero Alicia Márquez, este año Manuel Liñán ha estado de jurado. Y ellos vienen una semana antes de que empiece el festival. Y entonces son 100 y pico personas que hemos tenido este año participando en el concurso. Y el concurso luego, aparte de todos los premios en todas las categorías, a los solistas, mira, es que tienen un nivelazo. Hay gente que se presenta con un nivel impresionante de baile. Y me parece muy bonito que el Festival de Jerez abra las puertas también a toda esa gente que está bailando también por todo el mundo. Claro, y la ciudad se vuelca. Me imagino, es más si cabe, más flamenca si cabe Jerez. Absolutamente. Esas dos semanas, ¿no? Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Yo creo que además los artistas jerezanos le tienen mucho respeto porque muchos años han estado viviendo de todo el trabajo que ha generado Japón, sobre todo, pero todo el mundo. Si es que los artistas de flamenco viven todo el año viajando por el mundo dando cursos. Y para Jerez es una inyección económica, pero también es una inyección de prestigio internacional, ¿no? Importantísima. Es una inyección económica importantísima que afortunadamente entienden todo el mundo. Los bares, la restauración, las tiendas que venden productos de flamenco, y yo creo que ahora mismo Jerez no podría prescindir del festival. ¿Y cómo metes tú a Jerez en...? Hablabas antes de la fiesta, el leitmotiv un poco de este año. ¿Cómo metes a Jerez y a toda esa flamenquería, flamencura que tiene dentro del festival en la programación? Bueno, uno de los objetivos del festival, aparte de generar industria cultural, es potenciar a los artistas jerezanos también. Claro. Yo creo que el festival en estos 24 años ha servido de plataforma para muchas carreras. El otro día recordaba con Antonio el Pipa, que estuvo ayer en el festival, que él estrenó su compañía, o sea, prácticamente tiene la misma edad su compañía que el festival. Todos sus espectáculos los ha ido presentando en el festival. Pero cuando él presentó, por ejemplo, Mercedes Ruiz iba en su compañía. La hemos visto también crecer. Andrés Peña, no solo artistas del baile, de la guitarra, Santiago Lara, Antonio Rey, es decir, del cante. Los hemos acompañado, les hemos servido de plataforma. Tienen todos los críticos nacionales e internacionales, pero también programadores que vienen al Festival de Jerez a verlo. Por eso yo creo que el festival ha hecho un papel importantísimo para los artistas jerezanos. Te he oído decir, Samai, que no deja de sorprenderte la creatividad tan tremenda de los artistas año tras año. ¿Eso es que el flamenco se mueve o se remueve? Bueno, yo diría que se mueve muchísimo. Mira, este año, por ejemplo, tenemos un estreno el día 4 de marzo con Marcos Flores, que aunque es de Arco de la Frontera, lo tenemos adoptado. Yo le digo que es Arco Jerez de la Frontera, porque es un artista que empezó viniendo de pequeño a tomar clases en los cursos. Fíjate si Marcos conoce el festival. Celebra este año el décimo aniversario de su compañía. Y podría haber
hecho una mezcla de sus coreografías más famosas, más exitosas. Bueno, pues se ha tirado a la piscina y ahí está Marcos, ahí está, ¿no? En las imágenes. Ahí está Marcos. Y ha hecho un espectáculo maravilloso con David Lago de Jerez y Alfredo Lago la guitarra. Uh-huh. Un viaje de ese niño que empezó, o de ese artista que empezó hace 10 años, hasta el artista que es hoy, maravilloso. No he podido resistirme, lo tuve el año pasado con Fase Alterna, pero lo invitaremos, Isamaa, claro, para que venga a contarnos un poco. Claro. ¿Personalmente te inclinas en esto del flamenco por la tradición o por la renovación? Yo intento mezclar, pero no puedo obviar la renovación tremenda que está habiendo en el baile. Yo intento mezclar, yo intento dar una visión de la diversidad, que es tan rica. Yo intento que una persona que venga, por ejemplo, de Brasil por primera vez y esté una semana con nosotros, vea de todo. O sea, puede haber el primer día, como pasó, a Rafaela Carrasco, que es una continua renovación del lenguaje, partiendo desde la raíz más clásico, pura. Sí. Pero que por la noche tenga al Cabrero en la bodega González Vía. O mira, cerrar el año pasado con Israel. Pero, por ejemplo, ver a Israel Galván con este amor brujo de la edición del año pasado. Sí. Crea controversia, casi seguro. Controversia. Pero ¿no? Es que si un festival no se arriesga y no crea, y no abre las puertas y no enseña lo que está pasando con este artista que está abriendo tantísimas puertas, no sería un festival. Es que no me puedo quedar anclada en la tradición. Mira que estoy hablando desde Jerez, que es una tierra con una cantera que se renueva continuamente y con un cante de raíz y un baile maravilloso, que también está en el festival, ¿no? Pero tenemos que abrir y tenemos que enseñar lo que está pasando, y lo que está pasando también es esto. Es esto, sí. Claro. Además de dirigir el festival, diriges el Teatro Villa Marta, donde nos comentabas antes que realmente has echado los dientes ahí, has estado desde el principio un montón. Bueno, yo creo que ya me siento parte del edificio, de la ciudad, en fin. No muchos sé. Años programando, muchos años gestionando, muchos años detrás de todo. Sí, sí, el teatro es como mi casa, mi segunda casa, y bueno, es una, yo ya no entendería, bueno, por supuesto, mi vida profesional sin Jerez. Es que voy a hacer 25 años ahora en Jerez, dentro de nada, ¿no? Y bueno, ha sido importantísimo para mí y luego un espacio maravilloso. Es que el Teatro Villa Marta es un espacio maravilloso. Donde programas de todo, vemos teatro, música. Teatro, música. Ópera, el Teatro Villa Marta suele cerrar su programación, por lo menos en los últimos años, con una ópera, con ¿no? un título de ópera. Uh-huh. Ahora acabamos de hacer en enero, hemos repuesto, mira, está Ismael en Jordi, en el Fausto. Pero hemos cerrado en enero con nuestra producción de Flauta Mágica, que justo estos días, coincidiendo con el festival, tengo, aparte del equipo, para redoblar la dificultad, en Córdoba, porque se repone en Córdoba la Flauta Mágica. Hemos tenido un éxito con la flauta impresionante. Mira, y hay imágenes del diluvio, porque hacemos también programas con niños para iniciarlo en el teatro, en la lírica. Y este fue un proyecto precioso que hicimos hace 2 años. Un proyecto participativo con muchas, con colegios, con institutos, con escuelas de arte, para que un poco toda la ciudad, de alguna manera, se implique, ¿no? También en un proyecto concreto de... Que tengan acceso, porque mira, Leonardo, yo soy de una generación y yo no he visto ópera hasta que no me vine a Sevilla y pude acceder aquí y tarde, porque tampoco había, cuando yo llegué a Sevilla no había ópera en Sevilla, es decir, entonces yo quiero que, ya que se hace el esfuerzo público y que es un teatro municipal y que hace el esfuerzo enorme de tener una programación tan diversa, quiero que no pase un niño de Jerez que no diga yo he visto una ópera una vez en mi vida, por lo menos que tenga acceso, que sepa lo que es, porque los niños no saben lo que es la ópera. Los niños siguen pensando que la ópera se canta con micro, que solamente son gordos los que actúan. Se llevan una sorpresa y es una cosa maravillosa ver a esos niños emocionados. La primera vez que viven la ópera desde el principio, sienten a toda esa orquesta tocando en directo y ven a esos cantantes jóvenes cantar. Es un impacto maravilloso para ellos y para nosotros que lo vemos, ¿no? Eres una chica, por así decirlo, eres una chica de la línea de la Concepción, de Cádiz. En esa ruta del toro vital que te ha llevado hasta Jerez. Mira la línea, mira mi peñón. Sí. Te emociona. ¿Había tradición flamenca en la línea? Conocemos ahora, por ejemplo, nuevos varones como el Purilli, ¿no? De 18 años, o sea, también hay una cantera allí tremenda. Pero fíjate, yo he vivido el flamenco más que en las peñas de la línea, que sí que hay una afición, yo lo he vivido en mi casa. Mi padre era un gran aficionado, un grandísimo aficionado, que se empeñó en que nosotros escucháramos flamenco. Me acuerdo, tengo una anécdota, porque nosotros en la época, cuando yo era más pequeña, mi hermano y yo escuchando a los Billy, y mi padre estaba negro, y nos ponía Enrique Morente, y fíjate que él no
no era morentiano, no era especialmente morentiano, le ha gustado siempre el cante de Jerez, pero él pensó que todas las cosas que hacía Morente nos iban a gustar a nosotras más y empezó a ponernos flamenco. Y bueno, hemos escuchado flamenco en el coche yendo con mi padre y bueno, pues... Y vemos imágenes de, sí, de esa, sí, de tu esa, ciudad. De la plaza. En cualquier caso, Isamay, eras muy teatrera, sabemos que pertenecías a un grupo teatral, Tercera Memoria. Sí, bueno, Tercera Memoria ya fue en Sevilla, que fue mi propio grupo. ¿Por qué dejaste las tablas? ¿No te veías como actriz? Claro, bueno, es que es muy difícil, vamos a ver. Yo cuando veo a los actores, ahora que en el teatro vienen las compañías, mantenerse como actor, como actriz, yo creo que ahora mismo es de las profesiones más difíciles del mundo mundial, es la más maravillosa, pero es muy complicado vivir de ello. Bueno, creo que salió una encuesta hace poco hablando de la cantidad de gente que vive en el límite de la pobreza. De la precariedad. De la precariedad. Y entonces, y yo lo intenté y desde luego es mi vocación, vamos, a mí me encanta. Vocación, pero estás muy bien gestionando de momento. Claro, pero bueno, de alguna manera estoy muy cercana al hecho artístico, claro, y entonces me ha compensado. O sea, ahora estoy feliz de haber reconvertido todo eso. Pero yo empecé en la línea, empecé en el colegio haciendo teatro, gracias a un profesor, don Manuel, que nos metió a todos en el gusanillo y ya de ahí, perdida para siempre. No hay muchas gestoras de un festival tan importante, de un teatro tan importante como el Villa Marta de Jerez. ¿Hay desigualdad de género un poco a ese nivel en la gestión cultural? Bueno, yo te puedo decir que, a ver, hay muchas mujeres en la gestión cultural, muchísimas mujeres en la gestión cultural. Pero al más alto nivel, un poco como tú, por así decirlo. Pero, por ejemplo, yo pertenezco a la Asociación de Teatros de Ópera y la única mujer que gestiona un teatro de ópera soy yo. Por eso lo decía, yo creo que hay un poco de desigualdad todavía, de desequilibrio que hay que corregir, ¿no? Hay muchas mujeres en la producción y de hecho somos mayoría, pero en la dirección siempre hay como una especie de techo de cristal, ¿no? En la dirección, no. Isamay, se está acabando nuestro tiempo. Sí, me he hecho ¿A dónde quiere llegar Isamay Benavente? ¿Cuál sería un poco tu salto al vacío, un poquito recordando la imagen del cartel del festival de este año? Bueno, a mí me gusta pensar que yo creo que los proyectos culturales necesitan tiempo. Yo estoy muy contenta de estar en Jerez y de haber podido continuar el proyecto, por ejemplo, en concreto de Paco, del festival, de todo, porque me parece... Lucho mucho contra eso de que cada vez que llega alguien nuevo a un sitio lo cambia todo. Yo creo que hay que mantener lo bueno y, por supuesto, aportar tu granito de arena. Yo me siento muy orgullosa de haber mantenido el Teatro Villa Marta y creo que quedan muchas cosas por hacer todavía. Me encantaría poder continuar un poquito más y desarrollar un poco las líneas que nos quedan. Mira, ahí está de fondo el cuadro en mi despacho de Javier Velasco, trolinense, maravilloso, que ahora vive muy cercano de Jerez. Isamay Benavente, muchísimas gracias. Que tus sueños se cumplan, que sigas gestionando ese Festival de Jerez y ese Teatro Villa Marta con tanto éxito como hasta ahora. Muchas gracias, Leonardo. Y enhorabuena por lo que haces por la cultura, por tu programa, que sigo y que me encanta. Muchas gracias también a ustedes por seguir estos encuentros y vayan a Jerez, al festival, si tienen la oportunidad.